En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a su seguimiento esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos, dejando sus redes, los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Jesús siempre camina por la orilla del lago, atento a la posibilidad de encontrar nuevos pescadores de hombres, dispuesto a extender esta invitación a hombres y mujeres de hoy que estén disponibles para la misión. El Señor nos desafía a dejar nuestras redes, a dejar en la barca y en la orilla otros proyectos y a subirnos a la suya, porque Él nos hace una invitación y una promesa: yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué invitación más grande nos renueva hoy día el Evangelio? El desafío es a la generosidad y a la confianza, a creer que con Cristo podremos emprender otras tareas. Porque si Él nos invita es porque cree que tenemos las posibilidades, el potencial de desplegar esa otra misión. Que al modo de Jesús podamos también nosotros, siguiendo la barca de la Iglesia, hoy presidida por el Papa Francisco, extender esta invitación a otros que también están llamados a ser pescadores de hombres. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.